Hola, muy buenas a todos. ¿Ya nos conocéis? O si no nos conocéis, nos vamos a presentar. Yo soy Naruedio y yo estoy acompañado, como siempre, de las predicciones de mi gran amigo Oficial Dani. ¿Qué tal, Dani? Reventado, pero aquí estamos una vez más. Cabe decir que es por temas personales, es decir, nada de la WWE, nunca se sabe. No. Es decir, ¿qué tal pasaste en el WWE Live? Pues tal y como dije en el videoblog ese que hicimos, es que si no lo experimentas no lo vais a ver, porque dirás, oh sí, puede molar tal, pero es que... Hay que experimentarlo. El nivel de vivirlo no tiene nada que ver, es toda otra perspectiva, que la verdad agradezco bastante la oportunidad que nos dio WWE España para ir a verlo. A ver, no son los combates tipo pay-per-view, quizá ni los de la tele, pero es la experiencia, que es muy divertida. Sí, es la experiencia, es como el que pues vas al típico garito, pero si vas solo te vas a tomar una y te vas a ir, pero si vas con colegas mola más. Si vas con esto, colegas... Aquí yo fui con colegas y moló, y ver a las superestrellas, también liberarse un poquito más porque no hay, ponle muchas comillas, cámaras por delante. Y oye, pues... Es gracioso. Es muy gracioso, así que lo dicho. Y esto sin ya nos han pagado por esto, es decir, no tenemos que hacer esto, pero si podéis ir a un WWE Live, hacedlo. Es decir, y lo decimos desde el corazón. Sí, porque además es que hay entradas en según qué zonas de los graderíos que son súper baratas y la experiencia lo vale. Es decir, aunque sea desde las gradas, que yo he estado una vez desde las gradas y sigue siendo divertido. Evidentemente, es recomendable ir con gente, pero es divertido. Sí, porque si vas solo te vas a comer un poco los mocos, ya que no puedes saltarte los matches que no te gustan. Esto no es SmackDown. No, en el fondo los que les creemos, así que... Como estáis viendo en el título, aquí vamos a hablar de un Big Four, así que... Eso significa muchísimo. Sobre todo porque va a ser un vídeo muy largo. Bastante largo, la verdad. Bueno, podéis ir a por un cafecito, lo que sea que os vayáis a tomar a la hora que veis este vídeo. Nos ponéis en pausa, que nosotros os esperamos. Sí, así, venga. Así que, ¿ya habéis vuelto? ¿Sí o no? Bueno, da igual. Vamos a avisar de que, como siempre, vamos a seguir las predicciones, vamos a hablar un poco de las noticias, que ha habido noticias últimamente. Bueno, ves hablando un poco, es que yo he estado un pelín desconectado estos últimos días. Sí, ha habido noticias, y como este fin de semana... Toca un Big Four, los cuatro grandes eventos del año. También toca NXT TakeOver. Así que vamos a centrarnos pues, primero en NXT TakeOver y después vamos a hacer el evento Survivor Series 2017. Sí. Así que... Hay que decir que con TakeOver lo han empezado a hacer cada bastante más tiempo. Antes se hacían mensual y ahora lo han pasado a pie mensual. Sí, pero eso después de... Llevamos un buen tiempo así. Es decir, el último NXT TakeOver... Ya, pero... Que ahora he ido pensándolo y es como... Pues cierto, cómo han cambiado los planes. Imagino que aprovechan cuando hay un Big Four para hacer el segundo pay-per-view para NXT. Sí, así que vamos a centrarnos un poquito. Primero, ¿cómo podéis ver esto? Es muy sencillo. WWE Network, lo decimos todos los meses. NXT TakeOver solo va a estar en la WWE Network. Primer mes gratis, un contenido a la carta que a mí personalmente me encanta, cada vez están poniendo más y compensa. Y después son 10 euros al mes, que eso les compensa de sobra. Pues sí, o sea, al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer? ¿Tomarte uno o dos cubatas? O ni, tener un ni un de cubata que a veces. Ver en casa. Personalmente creo que apoyar esto, puedo decir que me gusta ver la lucha libre, me parece bastante correcto. Al menos por mi parte. Sí, así que bueno, termina rentando, así que sin más dilación yo creo que va siendo hora de ir a las predicciones, porque esto se nos va a ir. Se nos va a la medianoche. Vale. Primero, NXT TakeOver, Cassius Ohno contra Lars Sullivan, que me he acordado ahora de que existe. ¿Por qué? Lars Sullivan, porque es grandote, machaca y el otro es... no... Es Chris Hero. Siempre tiene accidentes. A ver, personalmente creo que a Chris Hero le vendría perfectamente bien otro gimmick, pero ya. Sí, porque es que su gimmick es muy como... No termina de pelear. Pero bueno, no. Puede ser un buen combate, a ver. Sí, a ver, no lo niego. Así que... Pero que va a ser el típico combate para abrir telón y poco más. Que no está mal, oye, eso es una responsabilidad. Sí, a ver, obviamente, alguien tiene que empezar. Y alguien tiene que comerse el marrón del público medio muerto.
Sí. Así que va a ser un buen combate. Siguiente combate, que este me ha gustado. ¿Cómo están llevando la historia? Sí, la Alistair. verdad es que sí. Es decir, ha sido muy raro, pero alguien me ha llamado. Es decir, Alistair Black contra The Velveteen Es que son dos personajes que contrastan un montón de Dream. Contra personajes Smultron, y al juntarlos ha sido una explosión es decir, el motivo es brutal. simplemente quiero que digas mi nombre y admitas que existe. Es decir, pero a mí personalmente me ha gustado. Las formas son Sí. diferentes, pero el principio básico está bien, está bien. Me ha gustado. Que al principio Ahora parecía. ya, si nos dan un buen espectáculo, mejor aún. A ver, he visto a ver Velveteen Dream y no lo hace mal. Tiene futuro. Y Sí, a ver, obviamente. es de la cantera, que conste. Sí. Así que. Y bueno, Alistair ha estado pasando, bueno, transicionando de arte marcial en arte marcial. Así que a ver qué tal. Es decir. Porque no lo he visto tampoco pelear en serio lo Por cierto, típico, poco dato. que se ha llegado a ver de la Rusia de aquel andado y ya. Que por cierto, dato. Velveteen Dream viene de Toffee Es. ¡Ay, verdad! El chaval ese. Nath. Tiene Toffee Nath 2015. Perdió en el quinto episodio. Quedando que se le parecía una falta de humildad. Quedó en el noveno puesto en la serie. Pero aún así, parece ser que le han. Que en octubre de 2015. Que dijeron que le contrataban. Bueno, a ver, obviamente una cosa es un show de televisión que tiene que entrar por los ojos y otra cosa es que luego digan, bueno, este merece, vamos a ver qué tal lo hace. Y oye, ahí lo tenéis. A ver, pero vamos, el tío lleva desde 2016 apareciendo en la tele con según qué personajes y volvió en más apariciones esporádicas, pero bueno, aún así creo que lucha bien y tiene un personaje diferente, que eso me gusta. Pero tampoco es. Y sabe cogerse el quirk, ese plan. Término afeminado, ya me entendéis. Sí, a ver, es ¿Sabe? el gimmick. Es el Ya por gimmick. otro lado, ¿quién crees tú que va a ganar? Porque al fin y al cabo estamos haciendo predicciones. Es que esto está complicadete. Personalmente yo le daría a Velveteen Dream, es decir, Alistair Black ya ha ganado. Quizá no ganara de la forma más limpia, pero yo apostaría por Velveteen Dream. Es que Es el que yo más lo merece creo ganar. dos cosas. Hay dos posibilidades que creo yo. O en este caso gana Velvet Dream, no de la forma más limpia posible, pero al fin y al cabo que ¿Legal? vaya de parte de su personaje. O en este caso que directamente Alistair finiquite. O una cosa o la otra. Es lo que creo yo. Que siendo un takeover, lo suyo es que termine, no que siga un feudo. Así que no sé muy bien qué va a pasar, la verdad. Pero sí, creo que es un feudo bien llevado y que no sé si merece la pena que se lleve mucho más. Pero bueno, eso ya va en gustos. Sí, obviamente. Es que es un feudo muy raro, pero a mí me gusta. De vez en cuando hay que apostar. Siguiente Sí. com combate por el combate en pelota de la NXT, que no es el main event, porque patata. Sí, ya está. Drew McIntyre contra Andrade Cien Almas, acompañado de Zelina Vega. Ahí pronuncia el español como quiere. Sí, bueno. Ya sabemos cómo es, pero bueno, va a ser un buen combate. Y seguramente Johnny Wrestling haga algo. Es decir, han tenido Es sus que, a ver, diferencias. yo creo que, aunque me pese, Drew va a perder el título. Y darle el título rápido a Andrade Cien Almas después de ser un jobber to the stars, pues mira, me parece correcto. Drew McIntyre, que lo suban pronto a main roster y sin problemas. Ah, no, sí, yo simplemente lo decía por el meme de que 3MB ha Sí, perdido los títulos. también, es No, decir. pero a ver, ya más serio, tendría sentido el, oye, coges, le quitas el título, lo echas para arriba y patata. ¿Que Drew McIntyre se ha reformado en las indies? Sí, pero creo que merece otra carrera en el main roster. Que personalmente, si lo hubiese contratado después de esa reconstrucción de uno mismo, yo lo hubiese metido en el main roster sin cuestionármelo dos veces. Ya, a ver, pero también hacía falta alguien en NXT que diese un golpe sobre la mesa para, en este caso, desbancar a quien estaba en el momento, a Ruth. Andrade Armas, si gana, será sucio. Y creo que Drew McIntyre tiene sí, bastantes posibilidades de ganar. Pero yo lo veo más acorde que gane Andrade 100 almas. Sí, es que tiene totalmente sentido. Claro, por otro lado, Andrade es muy buen Es luchador. muy buen luchador, pero claro, el booking. Es lo que decimos Ya, ya, siempre. ya. El booking. Miramis, o Mira, sea. Miss. Sí, así que, siguiente combate que este me interesa muchísimo. Fatal 4-Way por el campeonato. No, es Five.
que es Five. Es Ember Moon, Kairi Sane, Nikki Cross, Peyton Royce y Vacant. ¿Por qué Vacant? Vale, sí. Vale. Ya fui caído. Soy tonto. Vacant. Y bueno, Vacant no va a ganar porque es Vacant. No tiene difícil para retener el título. Que oye, nunca se sabe. Igual es la primera vez que Van Cagar retiene. No sé. Sería muy jodido, ¿eh? Sería muy jodido. Nah, ahora, en serio, un flato. Tiene toda la pinta porque son gente del primer nivel, salvo Peyton Royce. Que a ver, que lo hace bien, pero es que... Está ahí porque el equipito de las dos chavalas estas y una de las dos pues tenía que estar porque son las malas. Y ya está. Aún así... Bueno, malas o como quieras llamarlas. Hay un 75% de posibilidades de que gane alguien que me gusta. Sí. Ember Moon, merecidísimo, sin duda alguna. Sí. Kairi Sane. Ya por constancia le debía tocar. Sí. Kairi Sane, quizá un poco de nuevas, pero oye, no estaría tampoco mal. O sea, es que a ver, si ganara Kairi, tendría que tener un reino bastante largo para que se consolide como superestrella. Porque si se lo quitas enseguida, va a caer en el olvido. Sí, pero es que, ¿qué haces? ¿Otra Asuka? Y no por puedes. Otro lado, es que las otras dos, Ember Moon y Nikki Cross, lo merecen un montón también. Es que así que yo creo que tampoco sería lo suyo que ganase aquí Kairi. Ya podrá tener su momento. Mientras brille y se establezca como... Sí, como que establezca su nombre en la marca. Ya será una victoria para ella. Sí, quizás. El título que haga en cualquiera de las otras dos. Ahora, claro, sí. Si ganas, no me parecería del todo mal si lo supiese defender bien. Pero... Oh, mira, tú ponte. Kairi está a punto de ganar. Le pega un empujón, le echa fuera el ring Nikki Cross y gana de forma sucia a Nikki. Quitando a este y haciéndole el pin a Ember. Ya tienes feudo montado. Sí, así, sencillito. Un feudo wrestling muy, muy normal. Ya está. No necesitas hacer mucho. Y ahora sí, no es un feudo complicado, es decir, y además entraría dentro de lo que es Kairi Sane, que es una mujer que lucha y que va de pirata también, porque es la waifu, pero es otra historia. Sí, es la reina de las piratas. Dios mío, somos... que de hecho, un chiste gracioso es decir que estaba viendo anime y estaba viendo el viaje de Arlo, viendo anime, ¿what? Sí, por Instagram en una de estas historietas puso que estaba aprendiendo inglés viendo anime subtitulado. Que a ver, bueno, oye, no sería la peor forma. Oye, ya, ya. A ver, ya hace más que sin cara. Cierto es. Y para los que no lo sepan, sin cara sigue rechazando aprender español, digo inglés. A ver, es el primero. El primero es el que rechazaba totalmente aprender el inglés. El segundo ya intenta hablar inglés. Sí, bueno. Intenta. Pero así, sí, porque... el Fatal 4-Way tiene toda la pinta de que va a ser bueno, porque normalmente los Fatal 4-Ways de NXT se buquean de maravilla. Five. Que sí, que va a cantarle. Deja el meme, tío, deja el meme. No. Bueno, y ahora, pasando al main event, que no es para ningún título, simplemente es un Wargames. Gimmick match. Wargame, porque resulta que, según lo que estoy leyendo, van a ser dos rings, uno al lado del otro, dentro de una Hell in a Cell o Steel Cage o algo así. Sí, a ver, no funcionó hace 30 años, no va a funcionar ahora. No creo que funcione bien. Es... A ver, sí, será espectacular, tendrá sus spots porque esto o es un spot fest o no va a servir para nada. Exactamente, el problema del Wargames Match es que son normas complicadas, muy complicadas. Ahí está, el tema es que ahora estoy viendo los equipos. Son buenísimos. Son raros de cojones, o sea, ¿qué pinta Roderick Stone? ¿Qué es face con Atherton Payne? No, a ver que puede ser bueno, pero es que no entiendo nada. No sé. Otros es Gil, porque van contra la dirección que es super mega face. Que podrías poner a cualquier otro. Mira, al que está en el opener, pones a Lars Sullivan, que es un otro bestia. Y ya cuadra con Out of Pain. Es que encima no hay ningún equipo face, lo cual es raro. Adam Cole. A ver, Sanity se les podría incluso considerar face. Por cómo interactúan con el público. Sí, pero no es solo eso. Es que, a ver, ten en cuenta también que hace tiempo que ya el término heel face se ha difuminado mucho. Más en NXT, pero... No sé.
Personalmente yo intentaré mantener un poco lo básico para que sea fácil, pero claro, es que estamos hablando de NXT, donde la gente paga su dinero y ya sabe a lo que va, pero sigo La diciendo. gente va a apoyar sí o sí a Sanity y Sí. los más smarkies a The Undisputed Era. Que me decido, dicho sea de paso, porque A ver, sí. que ha metido una contratación así, ¡pimba! Que Adam Cole ganó el título de Ring of Honor el 4 de enero, en Wrestle Kingdom. Es decir, ¡pimba! ¿Para Debo qué? dejar de hacer el pimba, que, no, que es, queda fatal. Sí. Pero a ver, el combate. Nos van a explicar el combate, no lo vamos a entender. Veremos un spotfest y que gane quien quiera, porque total, no se están jugando un título. Porque ahora los campeones eran Sanity. Así que creo yo que el equipo que gane si no es Sanity será el que próximamente luche por el título, porque bla bla bla, te hemos ganado, bla bla bla. Tendría lógica. ¿A que sí? Pues sí. Así que nuestra predicción va a ser que será un caos, un spotfest, y nos confundiremos en las normas y quizá salga algún bot de Es tipo que. norma. Porque. Es que. ¿Qué norma hay? O sea, es Es que que. sé que. A ver, no sé si es. Es decir, todavía no me quedó claro si Wargames es eliminatorio. No sé. O es el primer pin. A saber. Es que estoy leyendo las normas. Déjalo. Ya Es me las que explicará. si no más de tiempo, es decir, tío, el Royal Chamber ya es un poquito complicado para muchos. Es que estoy leyendo las normas y no me entero. No me entero de las normas de No, Wargames. no, no. Déjalo. Es que Déjalo, que aún se te va a freír la sesera y no, no. A ver, esto lo he inventado en comparación con Vince Russo. Uf. Uy. ¿Qué tal si pasamos a Survivor Series? Porque ahí hay material del rey cornudo. Pues sí, pasamos a la Survivor Series. Tenemos aquí la match. Esto está grabado el jueves a las. Ahora mismo son las 22:12. Para quien sepa Muy más o tarde, menos. sí, porque patata. Así, ¿por qué? Pues porque hemos esperado a ver qué hay, si hay novedades y tal. Así que igual puede haber novedades para el kickoff. También puede haber novedades para cualquier combate. Porque aún hay cosas por concretar en un 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Sí, queda un luchador por confirmar. Sí, a ver, ten en cuenta que Charlotte estaba en el equipo de SmackDown, pero como eres campeona, estás luchando contra otra campeona. Que no me extrañaría que pusieran a Natalia, Lógica. porque le ha robado el spot. Ya está. Que por cierto, Natalia, majísima cuando la O. entrevistamos. Sí, majísima, o sea. No se puede resistir a hablar de su gato. Lo gracioso es que ahora se Total Divas alguien debe decir Total Divas no se emite en España. Ah, bueno. Bueno, tiene que hacerlo así, pero oye, súper maja. Y los cinturones de cerca son de metal puro. Sí, Impresión. son que no son de Plástico. cartón piedra ni de plástico ni nada de eso. Pero Pero bueno, ya bueno. hablaremos. Cuando Sí. toque, hablaremos de un poco de Natalia y también hablaremos un poco de Baron Corbin cuando toque su combate. ¿Qué? Que por otro lado, ese tuvieron a un set en el equipo. Puede ser Ojo, que cualquier. podría haber sorpresas también. Por eso. A ver, para eso estamos aquí, para las peticiones, tío. Ya lo sé. ¡Ahí! Pero ahora, vamos a ir de abajo hacia arriba, como. O Hay empezar. Vale, presión. tenemos un combate para el pre-show. Que eso puede ser perfectamente 2 horas. Y ya sacar algún combate. Y hablaremos de algún dato random por aquí, ¿vale? Sí. Porque hay un dato random muy curioso, porque. Este sería el primer pay-per-view. Que no tendría Kevin Owens desde que él subiese al main roster. Porque llevaba 27 pay-per-views seguidos desde que subió Elimination Chamber 2015. ¡Señor Joder, combatazo! ya pasa tanto tiempo. ¿Sí? Me acaban de venir un flashback en plan Vietnam que no veas. Pero Vietnam o sentirte viejo. Viejo, viejo. Eso, entonces no es Vietnam, eso es sentirse viejo. Lo siento, soy mala persona. Bueno, lo que sea. Pero vamos, Hombre, que. si piensas que por medio Roman Reigns ha hecho main event varias veces en WrestleMania Esto y es hemos tenido Vietnam. medio año de Jinder Mahal, pues sí, un poquito de Vietnam sí que es. Bastante. Pero bueno. Ha sido 2 buenos años, la verdad. No nos quejamos. Así que, lo dicho, paper, según todo esto, kickoff de 2 horas, empezará a las 11 de la noche, hora peninsular española, se podrá ver gratis en YouTube. Luego, aparte de la una, será el show principal, se podrá ver a través de WWE Network.
de los 10 euros al mes, primer mes gratis. Y si con un video on demand, ya sabéis todo cómo va la pesca. Os lo recomendamos y no nos pagan por ello. Yo sé de paso. Que ya pueden estirarse un poquito, Guiño, guiño, codazo, codazo. Pero vamos, no os preocupéis. Que no nos quejaremos, pero oye, aquí vamos a lo que vamos. Empezamos en el pre-show. Pero volviendo al tema de que no es 27 pay-per-views seguidos desde su, desde su inicio. Eso no lo ha hecho ni Undertaker ni Hulk Hogan. Nadie lo ha hecho nunca. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ahora mismo otro récord que están es JJ Styles con 21 pay-per-views seguidos. Y que no es. Que aún tiene posibilidad de participar, que en el Team SmackDown hay un hueco. ¿Es cierto? 1, 2, 3, 4, no, están 5. Shane, Randy, Bobby, Nax y Cena. No pillas la broma. ¿No pillo la broma? ¿Qué equipo de SmackDown queda un hueco? Ah, vale, vale, vale. El femenino. No, no sería, no sería tan decadente de hacer lo que han hecho, pero bueno, ahí ya cada uno. Ya. Así bueno, que vamos, sigamos. Empezamos por el combate del pay-per-view. Enzo Amore contra Kalisto. Por favor, que gane Kalisto. Por favor, que al menos no tenga alguien que sepa luchar. ¿Por qué? ¿Por tenemos qué? A Enzo Amore y Austin Aries se fue hace un par de meses porque... Ah. Porque Booking y casi se nos va Neville. Es verdad, que al final ¿qué pasó con Neville? Parece que sigue. Lo deben tener en el cuartito de los castigos, imagino. Sí, de cara a la pared y con las manitas así. Piensa en lo mal que lo has hecho. Dios, sí, bueno. Cuánto sufrimiento, por favor, que gane Kalisto. Esto, sé que intentas meter promos, que las mete, pero... tiene, si tú no sabes luchar, si luchas como un parguela... Si luchas poco mejor que yo, pues mira, lo siento. Es que... No es Striker, no es High Flying, no es técnica, ¿cuál es tu habilidad? ¡No lo sé! No hacer cosas aleatorias y caer al suelo con el pie en tu cara, ya está. Que, bueno, igual eso puede hacer daño, pero... No sé, cogí y písale la cara, verás como si le haces daño, tonto lava. Ay, Dios mío. Ay. Es que no sé, gravedad y esas cosas, impacto... Sí, 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 a ver, sí, pero... Ay, Dios mío. ¿Qué no parece que lo haga con impacto? No sé... Yo qué sé, consiste en pisar. Sí, tu mismo peso ayuda. Sí, pero. Pero la inversa, claro, no, no. No. Que a ver, que ese momento lo he visto y puede llamar la atención, pero. Falta saber hacerlo bien. Falta saber que luche, vamos. Sí, sí, bueno. Pasamos de esto, porque yo paso a seguir hablando de Enzamore. Lo siento. Ponle claro, de manager. Dentro de 15 años. Mira, ponle de manager a cualquiera y lo hace bien. Que es, ¿vale? Ya está. Sencillo. Te lo dejamos sencillito. Así que este año van a hacer la competición SmackDown contra Raw totalmente en serio. Campeones contra campeones. Y también los tradicionales al Survivor Series. Sí, los eliminatorios de toda la vida. Que, oye, me parece una buena idea. Pues sí. A ver, el problema fue que cuando se anunció, pues todos dijimos, joder, los títulos no van a cambiar. Cambió el primer título y ya todos estamos atentos a la televisión. Y me pareció bien. Tal cual. Bien hecho, muy bien hecho. Os han dado cierta planificación, pero también cierta incertidumbre. Para todos. Sí, sí, sí. Muy bien bloqueado, la verdad. Me gusta. Evidentemente, esto solo vale una vez al año. Así que, bien aprovechado. Bien aprovechado. Así que, muchas gracias, como se quejaba la gente. Es que no van a cambiar títulos en 2 meses. Que no. ¿Cuántos han cambiado? Pues el femenino de SmackDown, el de los Estados Unidos no, el de la WWE, el Universal no, el Intercontinental no, y el de por parejas de Raw. Han cambiado 3 títulos en 1 mes. Ahí está. Un poco hot potato, pero no me importa, eso merece la pena. Y ya está. Vale. Empecemos como siempre desde abajo de la tabla. Las campeones femeninas, Alexa Bliss contra Charlotte Flair, que ganó el título en el pasado SmackDown. Lo siento si lo seguís. Yo creo que es spoiler. Hombre, a estas alturas ya no es spoiler. Quien no lo ha visto es que no ha querido. O igual espera SmackDown. El tema es que yo creo que le van a terminar dando la victoria a Charlotte porque Flair
pero creo que debería ganar Alexa. Cualquiera de los que gane estará bien, pero creo que lo merece más Alexa. Es decir, que se ha currado ser una campeona decente. Se lo ha currado. Pero Flair. Pero los Flair. Si gana Alexa Bliss estaré muy feliz. Si gana Charlotte, pues bueno, vale. El único problema de todo esto es que no se juega más que el orgullo. Y es decir, a ver, jaja, mi show es mejor que el tuyo. Y a ver cómo evoluciona. Pero es lo único que no me termina de convencer. Pero ni tan mal, oye. Algo de competición pura y dura en plan wrestling. Siempre orgullo. Está bien. Ahora sí. Tal cual. Alexa Bliss, yo creo que debería ganar Alexa Bliss, pero lo más seguro es que gane Charlotte porque los Flair, que tampoco creo que Ric Flair vaya a hacer algún shenanigan. Porque este está mayorcete y... Mientras no se marque lo que hizo con Becky Lynch. Uf, Dios mío, es que me sigue dando asquito. Pobrecita Becky, pobrecita. Bueno, corramos un estúpido velo. Corremos el estúpido velo, pero vamos, va a ser un buen combate. Todo yo te lo Sí, a apunto. ver, sin duda. Siguiente combate es un interbrand de Shield contra el de New Day. No es eliminatorio, así que al primer pin. El Mal. tema es que no sé con quién ir, es que no. De New Day. Yo mismo, yo digo, ahora mismo estoy full. Estoy prácticamente apoyando todo SmackDown. Salvo el de parejas. El campeón contra campeón. ¿Qué quieres que te diga? Soy así de mala persona. Es que yo lo veo de la siguiente manera. O que gane, ya no por decir equipos, o que el pin lo gane Seth o que lo gane Xavier. Es que si cualquiera de los dos hace el pin, me parece bien. ¿Te imaginas si Xavier Woods haciendo pin a Roman Reigns? Molaría mucho. Yo solo lo digo lo que. Solo digo. Sí. Bueno, ya te sobra. O simplemente Xavier Woods haciendo su precioso Shining Wizard a Roman. Y ahí todo el mundo marcaría. Ya ves. Sí. Pero vamos, puede ser un buen combate. Sí, no, la verdad es que sí. O sea, un tag match, New Day ya ha demostrado el potencial que tienen como Brutalísimo. tal. Y te digo, Roman Reigns no lo hace tan mal en parejas porque se toma sus tiempos y sabe combinarse. Eso es cierto. Sí, pero cuando lo dejas solo, pues su neurona no da abasto. Es lo que hay, lo siento, pero tiene mucho potencial para hacer un buen combate. Sí, sin duda. Siguiente combate. Los títulos mayores, que no sé por qué los ponen tan abajo en la card. Seguramente sea Main Event. O casi Main Event, yo qué sé. Brock Lesnar contra AJ Styles. Un combate único y casi Dream Match. Otro que está complicado, es que quiero que ganen los dos, tío. Yo quiero que gane AJ. A ver, yo también quiero que gane mucho AJ, Es que pero. Brock Lesnar también puede hacerlo bien, pero si no gana a los 5, si no gana a los 10 segundos, como suele hacer. No, yo creo que este será un combate largo. Espera, yo si es un combate largo será bastante bueno. Y la verdad, aquí me da un poco igual quién gane. Mejor si gana AJ para AJ, Hay que porque él hacer. al menos sale en televisión. Y bueno, al menos lucha Pero en televisión. tampoco me quejaría si termina ganando Brock Lesnar. Según cómo, es decir, si le has dado una paliza y ella ha sabido resistir un poco, me parecería bien que gane ese Brock Lesnar. Es decir, que no sea tan indefe tan Sí, tal cual. que no sea invencible. Tal cual dijo AJ en su promo, que, a ver, sí, es el underdog y que sí, que le va a costar, pero que le va a dar caña. Ya está. Me parece una muy buena Está. promo. Ya está. Bien. Así que será buen combate. Llevamos ya media hora hablando, tío. Sí, y aún nos falta más de medio show. Siguiente, combate campeones contra campeones de parejas. Por parte de Dragon Strong. ¡Tor! Por parte de Dragon Strong, Cesaro. Y por parte de SmackDown, los usos que han mejorado muchísimo, la verdad. Salvo en las Sí, promos. ya no son unos payasos, ya son. A ver, siguen teniendo un poco pintas de payasos, pero ya no son tan payasos. Sí. Así Es que que, ese es el por tema. favor, aquí quiero que gane Raw, pero sí o sí. Por favor. Ahí está. Yo te digo, Cesaro, si me escuchas, que sé que no me vas a entender, quítate el protector en las promos. Si te pones el protector o en los combates, como hace Shinsuke Nakamura, que se los quite en las promos, pues mira, perfecto. Incluso quedarían bastante más imponente ver que te lo pones. No sé, un poquitín. Ahí está, es que no sé, ya de Ya. por sí te cuesta hablar el inglés, pues. A ver, que entiende lo de los pillos que están metidos para adentro. Es decir, a mí me daría puto miedo. Que ya se los arregló, que le hicieron cirugía y tal. Sí. Sí,
Lo ves en los vídeos del Clash of Clans ese y tiene la boca bien. Cosas de internet. Sí. Cesaro hace gameplays de Clash of Clans. ¿No era Clash Royale? Algo del estilo. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Son estilos diferentes con la misma franquicia. Es lo mismo. Bueno, pero vamos, que. Sí, que va a ser un señor con mate si lo saben buquear bien. Tal cual, o sea. Ambos equipos han demostrado el potencial que tienen los combates por parejas. Me repito por enésima vez. Así que. Bueno, siguiente combate: un usuario de los series femenino. A ver, tenemos a Ten Rao, que es la mugre. Pues que. No lo veo tan mal. La capitana es Alicia Fox, tío. Da igual. También, o sea, te comento. Que si ella la capitana, es lo de menos. Sí, pero ¿qué me he hecho? Al menos ha sido gracioso. No, sea bueno o sea mal. No ha sido gracioso. Es como decir, posó, yo qué sé. Sé que lo he intentado, pero es que no es gracioso. Va a ganar Asuka y lo sabemos todos y ya está. Ojalá gane Asuka. Pero vamos a ver. No, es que a ver, ¿qué vas a hacer? Después de tropecientos mil millones de días siendo imbatida, va a perder ahora. También es cierto. O al menos Asuka va a sobrevivir. Te quiero dar la pinta. Así que vamos a centrarnos. Team Raw tendrá Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks y Bayley. Dos que no merecen la pena, los dos primeros, y las tres que lo merecen todo en la vida. Sasha Banks, Asuka y Bayley. Luego tenemos el Team SmackDown, que son Becky Lynch, Carmela, Naomi y Tamina. Bueno, al menos Tamina se esfuerza, Carmela no. Y bueno, y con suerte vemos a Kevin Owens. Y un Tubianos que se anunciará en el pay-per-view. Puede ser Natalia o puede ser cualquier persona. Igual hay un. Igual suben a alguien de NXT, que lo dudo. O Paige. O Paige mismamente. Que se ha rumoreado mucho. Sí. Tiene que ya está. Ya ha estado en estos últimos programas en backstage. Para lleva ya semanas en el Performance Center. Meses, lleva ya un par de meses. Y lo ha dejado con Alberto del Río, según parece ser. Sí. Bueno, así que. Temas que mejor no tocar. Además que a lo mejor atacar, pero es necesario sacarlos al menos como titular. ¿Vale? Así que. Va a ganar el Team Raw, casi seguro. O harán algo para que eliminen a Soka de alguna forma rara. Que no sea ni. Solo se pueden eliminar por pinfall o submission. No, puede también salir por fuera. También hay count, no. También descalificaciones. Te digo yo que sí. No me convence. En fin. Da igual, Asuka no puede perder. O sea, es su gimmick. Su gimmick. No puede perder. No puede perder, así que va a ganar Raw. Puede estar a punto de perder, pero no puede perder. Algo harán. Así que va a ser solamente ganar Raw. Siguiente, venga, que ya quedan menos. El mestre, el tradicional Interbrand de Survivor Series Match. Oh, Dios mío, es que estos nombres. En el partido nuevo tenemos a Kurt Angle. Bien, Braun Strowman. Bien, Finn Balor. Bien, Samoa Joe. Bien, y Triple H que se ha metido porque no quiero ser viejo. Sí, más o menos eso. Yo solo sé que le han dado un buen palazo a Jason. Pero el palazo de la. El mayor palazo que he visto en años. Esto... A ver, en parte. No me quejo porque el booking que han hecho con Jordan es que no. Tampoco merecía estar ahí. No merecía estar ahí, decir, en plan. Y han sacado bastante bien la solución, pero lo han enterrado. Ya. Y han desperdiciado una historia que puede enterarse muy bien, pero solamente puede enterar una vez, que es la del hijo ilegítimo. O del hijo bastardo que tenías por ahí. Esa sí, es... lo que sea. Y luego, Team SmackDown. Shane McMahon, vamos a verla casi volverse inconsciente por enésima vez. Bien. Sí. Randy Orton, por favor, retírate o deja paso a los nuevos. No sé, sé buena persona. Porque esto tendría que haber sido Rusev Day. Esto tendría que haber sido Rusev Day. Bobby Roode, que bien, le vimos en Madrid y no estaba mal. Sigue pillando, está pillándole algo. Está muy mazado el hijo de puta. Está mazaete. Que parece que. Lo ves en la tele y dice, bueno, sí, bueno. Pero a veces está machaca. Lo ves a 10 metros de ti y dices tú, hostia tú. Está machaca. Con este.
Y luego, y también Shinsuke Nakamura, que lo ves ahí, joder, está fibra, vete el tío. No, lo voy a decir, no está casa Nakamura. Sí. Fue genial. Tocamos a Nakamura. Fue genial. Y John Cena, que ha sido anunciado porque. ¿Free Agent? Y Bien. porque John Cena wins, LOL. Es decir, no sabemos quién va a ganar, es decir, puede ser fácilmente cualquiera. Tienen el meme de su lado. Tener Justo papeles. su parte de ventaja. Tienen un meme de su lado. Aunque en el otro lado tenemos al Capitán Palazo. Así que. No sé, igual puede salir bien. Es decir, cualquiera que gane será merecido. Son superestrellas, de primer nivel. Y ojalá, ojalá sea este orden y tengamos en el main event a Miz contra Baron Corbin. Pero ese main event sería raro. O sea, que esto lo sacamos de la Wikipedia. Que corte. Da Tampoco. igual. Pero han sido los dos que más cañas han dado semana a semana. Sí. Porque el último combate del main event es The Miz contra Baron Corbin. Y vamos a decir una cosa que no hemos dicho en público. Nosotros hemos podido entrevistar a The Miz y ya lo habéis visto en el vídeo que tengo, pero es que se le ve de ese de face iría de puta madre. Al Corbin, A has Corbin. dicho mil. Yo, igual, a Corbin. Podemos entrevistar a Corbin y el tío es altísimo. Se le nota un poquito que está clareando, también es cierto, pero oye. Él mismo lo dijo en la entrevista. Servir, que también, es cierto, él mismo lo dijo en la entrevista, luego ya pasamos a cosas de la entrevista. Pero vamos, el tío parece el típico tío que, bueno, tiene un pronto, pero tampoco es mala persona. Te tiraste de cañas con él. Él puede adaptarse a ser un face un poco anti-área sin ser muy edgy. Y creo que lo haría genial. Sí. Tiene ese estilo. Oh, tiene ese estilo de no soy mala persona, pero no me gusta que me toquen los cojones. Ya está, puede hacerlo muy bien. Si Stone Cold fue considerado face, ¿por qué no puede serlo Baron Corbin? ¿Eh o no, eh? Pero vamos, puede ser un buen combate si, por ejemplo, porque Miz buquea de maravilla y Baron Corbin sigue trabajando bien. Es así, Sí, a ¿eh? ver, se desenrolla bastante bien sobre el ring. Es decir, sigue metiendo dos y pico. Es decir, eso no es fácil de moverse. Y él mismo lo admitió. Así que puede salir un buen combate si. Si The Miz hace sus jueguecillos y. Bueno, ya no está Maris porque está embarazada, así que felicidades a The Miz por la churumbela. Que de hecho comentó que se había vestido de Cenicienta y el Príncipe Encantador. Yo lo vi y fue Dios mío, es súper mega alterada. Y salió Avril Lavigne que está viva. Avril Lavigne está viva. Ah, que aún no ha muerto. Aún no ha muerto, lo cual es un milagro para todo el mundo. Sí, Así. porque esta no es como le da las drogas. Son los famosos siempre que le dan a las drogas. Siempre. Ya, pero bueno. Eso ya cada uno. Así que en general, Survivor Series está muy bien buqueado. No hay mucha morralla apenas. Es que sería muy difícil que lo hicieran mal. A ver, puede hacerlo bueno, mejorable, eso es fácil. Puede ser que al final resulte no ser para tanto. Que también. Pero hacerlo mal, mal. Hay que ser muy, muy, muy malo para buquearlo mal. Es decir, simplemente tienes que luchar bien y ya está. Luego ya la historia. Calculáis cuánto vale cada victoria. En plan la liga. Y ya está. Tenéis booking para un buen rato. Sí. Sí, sencillísimo. Así que. Así que recapitulamos. NXT Wargames tiene mucho potencial. Pero tienen que hacer Wargames muy spotifes para que no nos importen las normas. Que son complicadísimas. Bastante. Luego, Survivor Series 2017 tiene muy buena pinta. Apenas hay morralla. Y con que luchen bien, estaremos contentos. Pues sí. Sí. Es decir, prácticamente hay muy pocas victorias que nos puedan amargar. Que es así. Así Es que. que la verdad, quitando el pre-show, en los demás me da un poco igual quién gane, pero mejor si ganan los que tienen que ganar. Sí, es decir, gane quien gane, serán bastante decentes. Ya está. No hay ninguna victoria mala. También es cierto que no se juegan títulos, pero aún así, son campeones. Hombre, es que a ver, que tampoco tendría sentido que se los jugaran. No tendría sentido que se jugaran, pero aún así, estamos ahora en una época donde los campeones prácticamente todos son merecidos.
Sí, la verdad es que sí. Ya está. Salvo Brock Lesnar, pero bueno, eso ya es por gustos personales. Que no te digo que no sea potente, pero es que no trabajas, tío. El tema de Brock es el booking televisado, Ya. pero ya por otro lado sí que va a bastantes house shows. Sí. Porque dicen que vaya, ya está. Así que poca cosa más que del evento. Es decir, vamos a repasar, un poco de WWE Live. Ya lo sabéis, nos invitaron, pudimos hacer un pasecillo de prensa, nos dejaron grabar las entradas de los tres primeros combates y el primer minuto de los combates. Que luego tuve que cortar cosas por temas de si hemos grabado mal, que nos avisaron un par de cosas. ¿Vale? ¿Estás ahí, Dani? Estaba todo bien grabado, tío, Sí, pero no quería meterme problemas. Aún así, gracias a WWE, se pasa genial. Y aún así, yo estuve el año pasado o de en gradas y se sigue pasando genial en gradas. Ve con amigos, evidentemente, pero aún así, sí. ni está mal. Y bueno, ya es un caso, para la próxima abrimos un Patreon de esos para un Steadicam, para que no me tiemble tanto la cámara cuando voy corriendo por la rampa. Pero eso sí te dejan llevarlo. A ver, ha habido gente de prensa que ha ido con sus cámaras televisivas. A ver, un Steadicam para enganchar la cámara, ya estuvo, qué problema hay. Así que aparte de eso, pudimos entrevistar a Baron Corbin y Natalia, que nos lo dijeron el día anterior directamente. Sí. Así que no pudimos preparar para pediros preguntas. Pero aún También. así, preguntadas canelita, Sí, no a me ver. quejo. Algunas fueron casi shoot-on the hip, como se suele decir. Sí. Es decir, no fueron preguntas fáciles. A ver, hubo una pregunta en plan turismo, pero por suerte solo fue una. Ya, sí, a ver. A ver, pero Tiene no que haber sé. un poco de todo. Tiene que ver un poco de todo y fueron muy Sino cómo buenos. llenas una hora de preguntas. Que fue su buena horaca. No nos aburrimos nunca, dicho sea de paso. Y Baron Corbin y Natalia me respondieron una pregunta. Es decir, coño, tío. Joder, me mola. Y va. Yo grabé. Esto grabaste con la cámara que, oye. Esto es un buen curro, la verdad. Hice lo que pude. Así Hubiese que. sido más como un trípode, pero. Pero problemas organizativos. Así que. No, resulta que no pude encontrar la forma de llevar el trípode sin que molestase mucho. Es lo que pasó. Pero luego decidí llevar todo el trípode durante todo el evento y bueno. Consideramos Se lo que. hubieras encasquetado a tu hermano. No sería tan mala persona porque encima no lo pude encontrar antes de bajar a ringside. Así Hombre, que. casi que se puede haber bajado sin mucho problema. No es que se fijaran demasiado Se en la gente que estaba sentada fijan abajo. una vez en una parte donde te revisan la entrada, así que sí se fijaban. Así que. En mitad de eso se puede haber cambiado sin problema. Eso sí, pero. O sea, no te dejan llevar trípode de la zona de gradas. Hombre, ahí no, pero. Para otro lado hubiese ido Scottie. Pues sí. Pero vamos, que no nos quejamos, es decir, lo pasamos teta, literalmente. Sí. Aún seguimos emocionados, bastante. Sí, o sea, como un niño pequeño viendo por primera vez en Magnet, diciendo, ¡guaya! ¿Cómo se pegan? Tal cual. Exactamente, así que divertidísimo. Y decirle, en las entrevistas, sí, Natalia habló de su gato, Chupaus. Y nos pidió que lo siguiésemos en Instagram porque es. Bueno, es Natalia, nadie preguntó por su gato. No, nadie. La verdad es que no. Y mira que teníamos preguntas preparadas, pero no las Pero soltamos. es que algunas Pero preguntas. eso falta. Es que algunas preguntas que habíamos preparado, pues ya las preguntaron otros medios. De una forma u otra. Ya, sí, a ver. Es lo Pero normal. obviamente nos guardamos las mejores preguntas. Para cuando nos dieron la oportunidad de entrevistar. Muy majos todos, sin quejas. Sí. Y aún así, pues cosas curiosas, pues que. Lo he dicho, la mujer de Baron Corbin es española. Parece Sí, ser. eso parece ser. O que a lo mejor lo dijese un poco por quedar bien, que no me extrañaría tampoco. A Tiene ver. de Wikipedia para averiguarlo si queréis. A ver, yo si quieres busco de Wikipedia, porque vamos, estamos en los 10 minutos que nos dedicamos para a poder hablar de cosas, pero vamos, Thomas Bueno, Prescott. como curiosidad, yo tenía incluso mejor encuadre que el cámara de Neox para la entrevista, así Pues que. la verdad es que sí, tenías un muy buen encuadre. Si es que me puse delante del de Neox. A ver, estoy buscando sobre su profesional personal. A ver,
Su padre falleció en 2008, pero vamos, aquí no dice quién es su mujer. Pero Claro bueno. que no lo va a decir. Que esto es Wikipedia, no es Tinder. Las citas no te puedes encontrar a... ¡Hostia puta! ¿Qué? Es que en la Wikipedia están usando una foto de cuando vino a Madrid. ¿Qué dices? Que sí, que sí. En la Wikipedia ahora mismo... Y que sé que no es la nuestra, porque podría ser la nuestra casi. No, No creo, no creo. es decir, no la subí. Pero si el encuadré No, no es mía. Yo estaba en un perfil más de lado. Pero sí, Pero vamos, que lo bueno. reconocemos, que es la misma camiseta, la misma actitud, lo Sí, mismo todo. pero que. Que. Uy, que se me cargó mi móvil. No, 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 no es mía esta foto. Casi, pero no. Sí, pero Además, vamos, era mía por iluminación. Vamos, debe ser uno de los que teníamos al lado. Sí. Pero vamos, aún así, Baron Corbin se mostraba súper simpático. Vamos, yo. A Sí, mí. a ver, sí, es un tío majo, pero tiene que hacer papel de malo y ya está, o sea, no, no hay No le pega más. tan bien, es decir, no lo sabe sacar. Ahora mismo está sacándolo bien y está bien. Bueno, bien. Así que poca cosa podemos decir que los parecería súper majas, la verdad. Y nadie es mucho más guapa en persona. Sí. Sí. Parece que no, pero guapísima en persona. Y habla muy, muy bien. O sea, que se nota que tiene mucho bagaje. Lo he dicho, Baron Corbin no habla mal, si se da su calma y demás. Vamos, al menos lo que yo he visto. Así que... Es más, la foto que tengo yo me mira de frente. Así que... He ido a mirar al archivo. Queda muy bien decir eso, al archivo. No, a ver, Superman fuera de entrevista y luego dijeron vamos a sacar fotos y tal. Que luego las fotos no las pude aprovechar tanto, pero aún así, está guay. Es que hubo muy poco tiempo para el tema de las fotos. Decía, mira allí, mira allí, mira allí, mira allí. Era pa, 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 La pa, placa, pa. placa, placa, es decir, mira a la izquierda, mira a la centro, mira a la derecha. Fue en plan, primero los dos juntos, luego Baron Corbin, luego Natalia. Mira a la izquierda, y luego en cada ronda era mira a la izquierda, mira al centro, mira a la derecha. Que no sé si te fijaste en las fotos, pero mientras se preparaban, yo le aproveché para sacarle una foto a Natalia, que me estaba mirando a mí. Vamos, Natalia tiene Sale pinta. Corbin con los ojos cerrados que se estaba colocando el cinturón en el hombro, ya está. Pero vamos, me Como daría súper mega curiosidad. maja. ¿Qué quiere decir? Es decir, Y, habló de su padre. como más curiosidad, no sé si te las llegué a enseñar a ti. Cuando Corbin estaba saliendo de la rampa, se me quedó mirando fijamente antes de que encendieran las luces. Y es un poco creepy la foto y todo. A ver, la tengo para ahí, si ¿sí puedes decir el Es nombre? la foto la 282. Salgamos muchas fotos. Esto es una referencia, 282. A ver. Justo mirando de frente hacia mí. Es un poco creepy, a ver, sé que no te estaba mirando fijamente, pero puedo Estaba decir... mirando en la dirección y yo creo que. A ver, no sería raro que me hubiese reconocido de que media hora antes me hubiese visto en la sala de prensa. No sería raro. A ver, ¿sabes? Yo veía con el pelo rosa, así que eso es prácticamente reflectante. Así que igual vio eso. Eso sí, Rusev no nos liceó. ¡Ey! ¡Ya ves! ¡Sabasteo! Estaba a punto de entrarse lo que es a la cortina, ya lo que es la salida del Y backstage. le quitamos como gilipollas. Rusev se giró y no levantó el dedo y en plan. Así que de WWE Live, cero. Fue graciosísimo y tuvimos la suerte de conseguir momentos memorables, la verdad. Así que, noticias que han salido. Paige está ya en backstage. Así que va a volver pronto. Es decir, nada, es decir, la gente le están diciendo, mira, vete a backstage para habituarte al viaje, a los cambios y demás. Y demás, es decir, procedimiento habitual. Y luego también, es decir, nos han despedido a Ellsworth. Bueno, le ha liberado de contrato. Puede ser cualquier cosa, puede ser que Ellsworth lo haya pedido porque... Ay, habrá sido por acuerdo mutuo fijo. O que se le acabara directamente el contrato Tenía o un algo contrato así. de 3 años. En una de sus últimas... Yo creo que habrá sido más por mutuo acuerdo, porque se han esperado incluso al final de la gira. Sí, puede ser perfectamente.
Porque, en plan, no es el plan Cimepan que se fue sin decir nada. Bueno, sin decir nada, dijo mucho. Bueno, dijo mucho. Pero Pero vamos. es. A ver, más noticias interesantes que hayas habido últimamente, pues poca cosa más, la verdad. Es decir, así, Ricochet ya no toma bookings a partir de enero. Es decir, solo digo eso. Es decir, estamos hablando de uno de los indies más buqueados. 2.000 tracas tracas que cuesta contratarle. ¿En serio? Es poquillo para lo que hace. A ver, yo te digo una cosa, Joey Ryan solo cobra 300 pavos. Que a ver, es va. A ver, 300 pavos porque te venga un tío casi como actor porno y le dejes tocarle el paquete, pues. Casi como que. No. A ver, es humor, es wrestling cómico. El tío no va a estar en WWE en la subida. No Ay. sé, no lo veo. ¿Estás casete? Sí, un poco. A ver, pero ahora sí, poca cosa más a hablar de Brexit. En plan, Survivor Series pinta muy bien. Las días, pues bueno, el Rolling está ahora mismo en un muy buen momento, la verdad. Sí, a ver, obviamente está en un muy buen momento. Tanto WWE como las indies. Eso, Sí, dicho sin duda. o Es sea. más, el que vayan también las indies incluso beneficia a las ligas grandes. Sí, porque. Habrá gente que habrá entrado ya casi a nivel de la WWE, es decir, no en plan, vamos a. Está, es que años atrás era todo concursos de bikinis o a ver quién la tenía más grande. Ahora Y la. ahora al menos hay gente con talento en las marcas. Las marcas, en las indies, en plan, estamos hablando de que estamos quizá en el mejor momento de la historia. Ah, sí, una última que tengo que hacer. Chris Jericho contra Kenny Omega versus el Kingdom on 12. Sí. Es decir, ahí de la nada, en plan, placa. Vale, Sí. es decir, plan. Y es una cosa: Jericho sigue bajo contrato del WWE y no de leyenda. Ahí está. Es decir, para que no sepan, el contrato de leyenda es básicamente: mira, no tienes que luchar para nosotros, pero sigues con un contrato en plan Es para. como un sueldo en Escafé, para que os hagáis la idea. Es que sí, es como el del café. No tienes que luchar y te dan dando probablemente algunos réditos en plan con ventas de DVDs, merchandising y demás. Para simplemente que puedan tener el derecho a usar restos de tu imagen, sin parafernalia legal. Tal cual. Exactamente. Y creo que está en ese contrato y ahora mismo parece ser un acuerdo temporal de WWE. Con New Japan, que hay que es muy especulativo y dice que es para intentar convencer a Kenny Omega que vaya a WWE. Anda, que no estaría bien. Kenny Omega estuvo en WWE, no, pues no lo sabías, estuvo en el developmental. Pero tú piénsalo así. Wrestle Kingdom y luego el rematch en WrestleMania. Pero como Lo sé, se te acaba de poner dura. hombre, estamos hablando de Kenny Omega, el tipo con, vamos a decirlo, el que mejor se mueve de todo el wrestling, manteniendo una muy buena consistencia de historia, junto a Chris Jericho, uno de los tíos que te sabe sacar o revocar un combate maravilloso. Es Pues sí. decir, si lo hacen bien, puede ser quizás de los mejores combates de la historia y puede que Mercer les dé 5 estrellas. Hasta nuevo la WWE después de 6 años sin nada, sin ellas. Que además, con tanto tiempo por delante, si Chris Jericho se prepara bien Que se preparará y bien. consigue hacer. A ver, me refiero. Si comparas Chris Jericho actual con el de hace años, ha perdido un montón de agilidad. A eso me refiero con prepararse. Eso sí. Si se Pero. prepara a fondo, ojo. ¡Oh! Así que poca cosa más que comentar. Así que. Eso nos hace tarde. Sí, y bueno, no sé, que Noctis estará en el Tekken 7. Porque patata. Eso no tiene nada que ver con Fredling. Y lo sé. ¿Te apetecía decirlo por algo? Dato random. Dato random, así que muchísimas gracias a todos. Yo he sido Narvedyu. Este ha sido mi gran colega, mi amigo oficial Dani. Hey, aquí estamos. Y como siempre, muchísimas gracias. Ya sabéis, like, suscribiros y nos vemos en el Suscríbanse siguiente. al Patreon.
Tengo un Patreon, pero no llames de caso. Nah, ya, si eso abrimos una, a ver si hacen más caso a este. Ya, presidente. Ya habríamos hacer un canal de Precio en conjunto, pero organización. Échamelo sí, tanto. Organización. Eso de tener tiempo y esas cosas. Así que yo le decimos, le hemos estado hablando, quizás sale o quizás no. Nunca. Ya veremos. Ya veremos, así que. Ya los que lleguéis a esta altura del video, decir qué opináis al respecto. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo. Chao.